Hola vecinos de San Pedro Ayampú, mi nombre es Omar Sandoval y les traigo el acontecer sanpedrano. Una serie de capacitaciones promovió la municipalidad de San Pedro Ayampú para la mujer. Trajeron lo que es corte y confección, belleza y también uñas acrílicas, entre otras cosas. Escuchemos las entrevistas. De parte de la coordinación de COCOES de la Municipalidad de San Pedro Ayampú, con el apoyo de FEI, de la asociación FEI Esperanza, la doctora Wendy, nos está haciendo el apoyo para recibir lo que son los cursos de corte y confección, corte de cabello, peinado, planchados, peinados modernos, y lo que son las uñas acrílicas en manos y pies, manicure, pedicure y reflexología podal. La reflexología podal es que en la planta del pie nosotros tenemos más de 7000 terminaciones nerviosas, por las cuales nosotros podemos detectar enfermedades y curar alguna de ellas. En esta ocasión nosotros estamos promoviendo lo que son los cursos gratis. Lo único que les pedimos a las personas es que nos colaboren con la venta de unos números para la compra de su material. El curso es por 6 meses, todos los días lunes, en horarios de 9 de la mañana a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Lo que son los días lunes, se les van a dar 4 listas a cada una de ellas para que así ellas trabajen y valoren lo que se les va a dar a cada una de ellas. Al finalizar, reciben su equipo, lo siguen trabajando en sus hogares y de esa manera van a tener un ingreso. Muy bien. El equipo que se les entrega a las señoritas de corte y confección es su máquina y todos los enseres que utilizan dentro de él. En uñas acrílicas se les va a dar para 50 aplicaciones, tanto en manos como en pies, su lámpara para gel y todos los enseres para manicure y pedicure. En corte de cabello se les entrega plancha, secadora, cepillos, tenazas, cortadora de pelo, tijeras, todo su equipo para que ellas salgan bien preparadas a trabajar. Se les entrega un rótulo también para que lo puedan poner en la puerta de su casa y así seguir trabajando desde que salen de su casa. Okay. De esta manera es como la Municipalidad de San Pedro Ayampú, el señor Roberto Aquino, sigue trabajando con las mujeres del municipio, dándoles más herramientas para que ellas se superen y de esta manera puedan sacar a sus hijos adelante. También se están recibiendo jóvenes, ya que si a ellos se les enseña, ellos pueden ejercerlo, no van a tener malos hábitos en la calle y son jóvenes de bien para un futuro. Pues nosotros le agradecemos mucho a la Municipalidad de San Pedro que nos ha apoyado en esta labor y le agradecemos al alcalde y a la esposa de él también. ¿Ustedes son de la zona 1? Zona 1 de la ciudad capital. Ok. ¿Dirección electrónica? Nosotros tenemos el correo electrónico que es asociacionfeyesperanza@hotmail.com. Los teléfonos son 2221-0217 y nuestra dirección es Cuarta Calle 12-26, zona 1. Timbre número 5. Pues estamos aquí aprendiendo a hacer manicure, pedicure y colocar uñas acrílicas. ¿Y qué te parece la actividad? Pues muy bonito porque esto nos ayuda a las mujeres de aquí de San Pedro a abrirnos fuentes de trabajo por nuestra propia cuenta. Ok, ¿tú aquí de la cabecera eres de aquí del casco? Corte de cabello. Corte de cabello. ¿Y qué le parece la actividad? Muy buena. ¿Usted de dónde viene? ¿De Brisas? ¿Quién le comentó de la actividad? Pues aquí la amiga. Ah, ok. Estoy estudiando para belleza, manicure, pedicure y algunas otras cosas que nos van a enseñar. Okay. ¿Qué te parece la actividad? Pues muy bien, porque la verdad es que este curso es muy caro y aquí nos están dando la oportunidad de superarnos y poder poner un salón en nuestro hogar, ¿verdad? Para ya no salir a la calle. Y ahí podemos, pues, ayudarnos económicamente.